Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a Magazine Espectacular. Como siempre, estamos aquí apoyando a nuestros artistas colombianos. Hoy Germán Ducón, de la agrupación Mad Dogs llega a Magazine Espectacular gracias a una invitación de nuestro colega y amigo Diego Vásquez. Como siempre, le damos las gracias a ellos. Saludamos a nuestros seguidores, fans, cibernautas y oyentes de nuestras diferentes plataformas digitales, de nuestras diferentes emisoras, que nos vienen apoyando año tras año. Y este año, en el 2024 y en el 2025, no vienen cambios, sino adicionales de emisoras que se suman. A este gran proyecto que cumple 18 años, un magazine espectacular. Que ininterrumpidamente llegó a la mayoría de edad y ya tenemos cédula y pantalones largos. Nuestro programa de entretenimiento de farándula y de cultura, sobre todo apoyando a estos artistas, como el, el, mi amigo Germán Ducón, que muchas veces no tienen las plataformas de medios de comunicación que los apoyen, pero Magazine Espectacular lo viene haciendo desde hace 18 años. Luis Morelo y Alfonso Gualdrón en La Rumba Radio, en Miami, Venezuela. Y este proyecto se escucha y se ve por todas partes del mundo a partir de las 7 de la mañana, esta entrevista en Magazine Espectacular. Buscacity.com con Oscar Fernando Cortés, Ahora en el departamento de Santander y Bucaramanga, también esta entrevista se va a ver este llamado Germán a las siete y 30 de la mañana en estereo.com de Don Rafael Guerra y la estereo.com de Don Eber Raboyedo a las 5 de la tarde. Entonces se dan cuenta que este programa no solamente se escucha en nuestras redes sociales como es x alex guión al piso alex lewis 8 el número alexander alpiso al piso lewis y m guión al piso espectacular ahí se cuelgan en nuestras tres cuentas de twitter o ahora se llama x en los canales de youtube alexander lewis y magazine espectacular y en el fanpage de Facebook, en el muro de Facebook y en los grupos de Facebook, Alexander Lewis y Magazine Espectacular. Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos ahora en la nuestra radio digital, porque también se unen a estos programas, estimados Germán, Su López en Cancún, México, con dimensión total, que replica Magazine Espectacular. Y Andrea Guerrero Guerrero en República Dominicana con Centro Multimedio Cigoyano allá en la plataforma de, de la Brecha Dorada Digital que dirige Silvia Bolaño Fuentes, pupila de magazine espectacular, y globalnewscenter.com es nuestro portal web. Tenemos corresponsales por todo el mundo, estimados hermanos. Antonio García Guzmán en Croacia y Francia. Claudia Tobartelles, Nueva York y Filadelfia, María Teresa Palacios, todos ellos, pupilo de magazine espectacular. María Teresa Palacios, en Colombia, ya en... Um, está en Carolina del Sur. Y nuestros amigos que nos respaldan, Quique Carrillo, Ramón Soto en Bogotá, en, en el estado de la Florida, Alfonso Waltron Rubén, Darío Acuña y Jorgito Socarras. Y en Bogotá, mis pupilas, Andrea Zuleta, Carlos Pérez Jr., Gloria Moreno y Georgina Salazar. Barranquilla, Janet Gómez Contreras, Betty Peláez, Janet Ferreira, Ronald Polo Soto. En Chile, David Lascano. Y son muchos los periodistas que han pasado por Magazine Espectacular. Gracias a ellos, este programa se sostiene y ahora se va a la nube y a las diferentes redes. Estimados Germán. Nos regalas, vamos a hablar del ser humano primero que el artista, tus dos nombres, tus dos apellidos si los tienes, dónde naces, cuántos años tienes y cuántos años tienes en la música. Bienvenido a tu programa Alfombra Roja para ti. Alexander Bueno, muchas gracias. Eh, una tremenda presentación, <laughs> una gran red de periodistas. Bueno, eh, mi nombre completo, Germán Andrés Duconcote, eh, nací en Bucaramanga, Santander, un 25 de agosto del 1980. búcaros, búcaros, búcaros a mitad de año. Sí, señor, todo búcaros, búcaros, búcaros. <laughs> eh, tengo pues 40, recién cumplidos. Eh, ¿Qué otra cosa me preguntaste? ¿Cuántos años tienes de vida artística? Eh, vida artística. Fue pucha, esa pregunta sí es difícil. Yo empecé a hacer música más o menos por allá, cuando tendría unos 16 años. Entonces estamos hablando más o menos de a finales de los 90. Eh, de pero los 40 tienes como entre 25 y 28 años de carrera. Sí, pero en serio, en serio, en serio, ponle que haya empezado en el 2011, porque antes eran pues, grupos de amigos, grupos de garaje, eh, de bohemios, Exacto, más, más como de. Como de unos analizar. 15 años de profesional tienes. Algo así, sí, sí, exactamente. Por ahí sí vamos. Herman, esos inicios en Bucaramanga, cuéntamelos, cómo fueron en el bachillerato, en la primaria, en tu casa, ¿quién influyó en ti? ¿Tu papá, tu mamá oían música? Eh, ¿Le gustaba tocar algunos instrumentos? O, ¿O en las reuniones familiares? ¿Cómo llega la música a tu vida? Ya que, nada que ver ni una cosa ni la otra. Nada, porque... o sea, tú eres el bendecido en tu familia. No, o sea, sí me llega, sí me llega por el lado de mi hermana. Mis papás no, no tuvieron mucho que ver. A mí la influencia que me llegó lo más cercano al rock inicialmente fue Carlos Vives y clásicos de la provincia y eso me llegó por mi papá. Pero nosotros no crecimos puntualmente en en Bucaramanga. Yo viajé mucho, o sea, yo a los seis años me fui a vivir a Bogotá, luego volvimos a Bucaramanga, incluso viví un par de años en Cartagena. Y de hecho es en, en Cartagena por allá del año 93, 94, yo tendría nueve años. Cuando escuché gracias a mi hermana mayor, mi hermana mayor tendría 12, 13 años, me puso por primera vez un cassette de Guns N' Roses. Para mí eso fue como escuchar, ah, mejor dicho. Mejor dicho. <laughs> Exacto. No, el, eso el, el, los dioses del rock. Algo así. Y a eso, pues le sumamos el, el álbum negro de Metallica y el Fear of the Dark de Iron Maiden. Entonces, como que se abrió un mundo. en una para ciudad mí, tropical no como bien. Cartagena. Así es. El Cartagena es muy de salsa, de música tropical, un poquito de champeta, de terapia, como lo decimos. También, también había champeta. <ríe> <ríe> también había champeta, pero sí, eso para mí fue como un. Es que la champeta el... antes no se llamaba champeta, sino terapia ya entonces donde baila, ba, bailan estos ritmos a, afrodescendientes y oías al lado de un picó, me imagino que alcanzaste a conocer los picó no me acuerdo exactamente son unos aparatos grandes sí. de música que, que se oían normalmente en los en los barrios eh, suros, eh, sur, sureños de Cartagena y de Bolívar ah. Okay, no, no, esa parte no me tocó. Yo conocí la champeta era porque la señora que, que trabajaba pues ayudándole a mi mamá cuidándonos y, y con la cocina, a ella le gustaba la la Hostia, champeta el y del pueblo, ponía pueblo. en la radio, ponía en la radio la champeta y ahí bailaba. Y... Pero no, lo que me atrapó a mí fue el rock, definitivamente. Eso sí. Yo muy niño jugaba con mis juguetes a hacer conciertos, jugaba con sí. las tortugas ninja rockeras y hacía conciertos. Entonces ya, ya ahí venía pelo A Donatello en el bajo. <laughs> Algo así. Sí. Exactamente. Y, y ahí empecé a escuchar música y, y ya cuando ya estuve un poquito más grande, de los 15, 16 años, armé mi. Ya me había venido a vivir a Bogotá y ahí me encontré o sea, con en, unos entre, primos míos. ¿Entre el bachillerato y la primaria armaste tu bandita con tus compañeros de estudio? Casi a los 16 y más que con los compañeros, con unos primos míos, eh, con los que compartíamos el gusto musical. Eh, nos juntamos tres, tres, cuatro primos de más o menos la misma generación y empezamos con una, armamos una banda de heavy black metal. Y de hecho yo tocaba, eh, yo era el baterista. Con ellos alcanzamos a tocar unos dos, tres años, muy bueno, en el bachillerato en Bogotá. ¿Y tú sí. a pasar en la universidad a estudiar alguna carrera? Sí, señor, yo estudié derecho, yo soy abogado de profesión. A ver, algo que no es afín, entre comillas, con la música, pero sirve para hacer buenos contratos. Sirve para todo el derecho. Sirve para todo porque, más, más que eso, es que te da una estructura a la hora de y cómo te vas a mover. Exacto. Y cómo te vas a mover en esta industria tan, tan llena de cosas. Y tan y de llena de oscuridad <laughs> sí, porque tú sabes que aquí en la letra menuda, normalmente el afán que tiene el artista nuevo, firma un contrato y pierde plata, pierde derechos de autor, pierde de todo por ese afán de grabar con una disquera o con una productora, ¿verdad, Germán? Así han pasado, hay miles de historias de esas, ¿no? En la historia de, de, la, de la humanidad y de la industria, pero, pero sí, eso no nos ha pasado a nosotros. Afortunadamente, yo leo todo lo que firmo claro. y lo leo con calma y con cuidado. Germán, ¿cómo combinaste la música con el derecho en la universidad? Me imagino que de pronto veías conciertos, ibas a eventos culturales, eh, de pronto con tus colegas abogados, a, 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 o sea, ¿hiciste algo musical en la universidad? Lo que te digo, tenía mi banda con, con mis ¿Con primos. Tus primos. Esa, esa fue la banda, digamos con la que estuvimos varios años, pues finalmente ese proyecto ya cada, cada quien tomó sus sus rumbos aparte porque pues nada, digamos, la una parte musical no era que nos encontráramos eh, y otro se fue a vivir a Bucaramanga y bueno pasaron cosas la banda finalmente se acabó y en la vida me encontré después con un amigo con el que hicimos clic en cuanto a amistad género musical y Casi que en el, en el 2011 más o menos fue que formamos MacDocs como banda. Pero en esa época, digamos, entre la universidad, antes de que yo, yo vivía en Inglaterra un año, pero antes de eso lo que hacíamos era toques acústicos en, en, en la sala y amenizábamos cumpleaños y hacíamos serenatas y ese tipo de cosas. Lo okay, que hace un músico cinco, cuando está años. comenzando. Uh -huh. Más o menos unos 5 o 6 años de, de chisga que llamamos acá. Perfecto. Bueno, y, y cuando tú dices, bueno, ya tengo el nombre del título, ¿por qué el nombre del título? ¿Cómo nace ese, ese título para tu banda? Bueno, MacDox, eh, creo que ahí la parte importante es que a mí ese viaje a Inglaterra me, me cambia la vida. Yo me fui a estudiar inglés. Es que tú un llegas a la mata del rock eh, europeo. Claro, pero, pero mira que más que eso, porque finalmente allá también es súper underground el tema, más que eso es, es ver la gente, el, el músico, el, el diseñador, el que estudia artes que te diga con ese convencimiento: yo soy músico y yo vivo de mi música. Y uno decía: pues es que uno aquí termina estudiando unas carreras con el miedo de no, si usted estudia otra cosa, se muere de hambre. Entonces, como que ahí yo sí. tuve un llamado en el sentido de, no, venga, si yo quiero hacer música y quiero, quiero tocar en una banda, pues, pues lo voy a hacer. Si estos manes pueden, ¿por qué no, no vamos a poder nosotros? Sí, claro. Ese es el reto. Uh -huh. Y ahí fue que me junté con mi amigo y les, o sea, con dos amigos que ellos, otro guitarrista, y, y mi amigo que cantaba, y le dije, oiga, armemos, armemos una banda y les, lo más malo que puede pasar es que no pase nada. Ah, ¿no? Y, y empezamos a hacer música, y, y McDuck surge justamente de esa hermandad. Que pues éramos muy amigos, todos teníamos perros, nos identificamos con los perros, y McDucks es como una, una unión de de, de de amigos, perros, como decimos acá, cuando, cuando decimos mi perro, significa mi amigo. En el cual vamos a luchar por un género que se llama pues, el rock y el hard rock en este caso, que es algo que, que los tres coincidíamos y, y vamos a defenderlo y hacerle leal a, lo que, a nuestra convicción de querer hacer este tipo de música en un país que a lo mejor no quiere escuchar, no le interesa escuchar, pero nosotros queremos hacer el suficiente ruido para que nos escuchen. Así es. Así empieza MacDoxx. Así empieza Bueno, eh, un título muy es en honor, pues, a los animalitos, yo amo a mis perritos, a Max y a Mateo. Incluyame en esa banda a nivel virtual porque eh, son, son unos hijos más. Los perros en, en el hogar te dan alegría, a pesar de que tú estés triste, todo te siguen moviendo la cola y, y, y te, incluso te sacan muchas veces de las mismas depresiones. Y mira, tú, ustedes los unieron a los tres para ganar esta banda en honor a ellos. Entonces, ya sabemos la música que tocas, que cantas, que interpretas. Cuando los tres eh, amigos eh, deciden coger esto en serio, grabar temas y todo, componer, me imagino que componen. Sí, de hecho, mira que eso fue muy orgánico y, y muy rápido. Así que cuando, cuando empezamos a ensayar de hecho llegaron dos personas más es pues un bajista y un baterista que pues para consolidar la banda pero casi que bueno mire llegó ya el otro guitarrista yo tengo esta canción vamos a estudiar a aprendernos esta canción parte de unos covers que montamos montamos unos 15 covers de diferentes artistas bueno Iron Maiden Guns N Roses como las las influencias pero de una vez llegamos con dos canciones él tenía una yo escribí una también una tarde y de una vez te representé a la banda y o sea siempre estuvo como la idea de listo vamos a hacer covers como para mejorar y buscar como dónde tocar pero siempre con con el, el ojo puesto en la música original porque yo yo no tengo nada en contra de los tributos ni en contra las bandas de covers pero a mí me parece que todo esto todo esto de la música tiene sentido si tú haces música solo bueno. ser intérprete pues es muy chévere y, y se goza uno, la, digamos, el toque o la fiesta que, que ese día es. Pero para mí el hecho de saber que no es mío, me, es como si ya no me sintiera completo. yo Si pero, yo voy a llegar pero, a eso, quiero hacerlo lo, con la mía. Lo, lo bueno que tú te diste cuenta es que esos dos temas fueron como la génesis para iniciar. Diego. Bueno, yo también tengo mis hijos musicales. O sea, sí. si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Sí, tal cual. Y ya ahí pasaron un par de años. Eh, mm -hmm. La banda empezó, digamos, tuvo sus primeros tres años con esa línea original. Eh, se consolidó, ya empezó a ser conocida. Y por esas cosas que pasan en este negocio y en esta industria, dos personas decidieron, decidieron irse de la banda por pues, diferencias y querían otras cosas y ahí fue cuando decidimos bueno, pues mientras conseguimos los otros dos grabemos nuestro primer EP teníamos ya un productor amigo detrás de nosotros pues, diciéndonos que nos dejáramos producir, que grabáramos que grabáramos un, un EP que había que hacer la captura de la banda y pues lo escuchamos y, y decidimos meternos en 2015 a hacer claro. nuestro bueno, primer EP hab hablemos de eso ¿Qué nos traes eh, actualmente para que la gente conozca tus productos, estimado Germán? Ok, bueno, nosotros actualmente en la discografía, como tal, nosotros grabamos un EP en 2016, 2015-2016, y lo sacamos en 2017. Es un EP que consta de cuatro canciones, principalmente. Ese EP lo pueden ¿compuesto encontrar. por los tres en... o compuestos por ti? No, compuestas por los tres. Eh, Recuérdame estamos... los nombres de tus compañeros de banda. De aquel entonces eran Felipe Cruz y Luis Gabriel Peralta. ¿Y los eh, actuales? Actuales estamos eh, David Guido, Fabián Martínez y Juancho González en la batería. Entonces, digamos que ese primer EP es como la primera salida de esa alineación original de miembros fundadores. Eh, sin embargo pues eh, Luis Gabriel decidió dejar la banda bueno, en el año 2018 ahí fue que llegó David y Felipe Cruz salió que era la voz principal él salió de la banda en 2021 y ahí fue que ya llegó digamos la alineación actual casi a principios del 2022 con ellos ya vamos trabajando dos años y con ellos es que se grabó ya el, el último digamos el álbum Debut o el álbum de estudio que es el Never Too Late, que es el que estamos promocionando eh, desde 2023. Venimos sacando sencillos promocionales con sus videoclips, bueno, mejor dicho, toda una tarea de promoción del álbum a través de sencillos. Eh, ¿Tiene cuántos? ¿Seis? El álbum como tal tiene diez, diez y un bonus, un bonus escondido pero háblanos de Sabueso ok, Sabueso es el, el séptimo sexto digamos promocional pero es el séptimo track que hemos sacado del disco es la primera apuesta que hace la banda para mutar al, al, al español como idioma en, en las canciones hemos de aclarar yo el hecho de que yo viví en Estados Unidos y en Inglaterra me, me permitió ser bilingüe y tengo pues buena facilidad para escribir letras en inglés pero esta vez decidimos ir por otro camino decidimos también hacer otra canción que esa algo eso es digamos es muy diferente a lo que a la línea de lo que traía Mark o que venía haciendo ah, salieron del colchón sí. de seguridad del LP sí señor aquí tomaron un riesgo exacto así tal cual porque la canción tiene una base rítmica bien diferente, le metimos armónicas, teclados, o sea, decidimos definitivamente romper el molde y salirnos un poco del hard rock clásico con tintes ochenteros para buscar algo un poco más moderno, fusionado, eh, y pues con el tema del idioma, incluso haciendo una colaboración con otra banda hermana, que se llama Southern Roots. Entonces, pues hacemos un, pro, un proyecto totalmente diferente, pero que pues por supuesto es parte del, del disco, según. De bueno, Germán, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado en Magazine Espectacular. Yo te pido que por favor, cada vez que vayas a hacer lanzamiento de muchos sencillos, esta es una ventana completamente abierta para ustedes. Me encanta apoyar los nuevos proyectos. Porque es que la música no se puede quedar en los de antes. Yo adoro mi música de antes, pero tengo que pensar en el presente y en el futuro de la música colombiana. Te felicito por este riesgo que has tomado y cuenta con Magazine Espectacular para siempre. Next, pues muchas gracias, muchas gracias por difundir nuestro trabajo, difundir la música, la música nueva sobre todo. No es un camino fácil, como te das cuenta, llevamos muchísimos años. Dándole y llegar acá fue un, un camino largo, pero estamos muy contentos de haberlo recorrido y con muchas expectativas por lo que viene. Ya de lo que plantaste está dando frutos. MacDocs va a dar de qué hablar. Muchas gracias. Amén. Que así sea. Regálanos por favor tus redes sociales donde pueden seguirte los seguidores de Magazine Espectacular. Bueno, a todos los, los, los seguidores de Magazine Espectacular nos pueden buscar en todas las redes sociales: Facebook, X, Instagram, TikTok, como arroba Así nomás. Ahí ya con eso se Ahí les aparecemos salen todos y click. Y tú, por favor, también nos sigues. Claro que sí, claro que sí. Nosotros nos seguiremos también desde nuestras, ¿cómo los encontramos incluso ustedes? Magazine Espectacular. Ah, Magazine Espectacular. Alexander. Fácil. Perfecto. Bueno, vale. eh, estimado hermano, muchas bendiciones. Que en el 2025 se cumplan todas tus metas y siempre cuenta con nosotros aquí cada vez que vayas a hacer promoción. Tenemos un Bien, acuerdo. Muchas gracias, Alexander. Tienes un acuerdo, sí, señor. Soy Alexander Lewis Delgado, director de Magazine Espectacular. Los invitamos a que continúen en las programaciones de nuestras cinco emisoras digitales, en el cual está transmitiendo. Magazine espectacular. Bendiciones. Muchas gracias.